De regreso en EVE Tips con buena información del mundo del entretenimiento y todo lo que se hace viral, todo lo que se vuelve tendencia. Y no es un secreto que desde hace mucho tiempo el arte del tatuaje se ha vuelto una súper tendencia y es algo que cada vez está más de moda. Todo el mundo desea hacerse una letrica, una figurita, una imagen, incluso, y lo digo por mí, hasta nos tatuamos a las mascotas, vean, aquí los tengo. El caso es que todos tenemos como, o muchas personas tenemos las ganas de tatuarnos y de llevar ese arte impreso en nuestra piel. Y para eso me acompaña hoy un artista, un mago del tatuaje. Él se llama Johan Morales, pero lo conocen como Hanjo en las redes sociales y en este mundo 2.0. Bienvenido, brother, a EVETIS. Gracias por la invitación. No, contento de tenerte acá y de poder platicar un poquito cómo es esta técnica que tú manejas, que es la técnica del realismo a la hora de hacer tatuajes y cómo se ha vuelto un arte tan, tan popular a medida que va pasando el tiempo. Mira, por ejemplo, ese perrito salchicha quedó perfecto. Bueno, la técnica es simplemente paciencia, mucha paciencia. Esto es de demasiada concentración, ya que estás llevando una imagen real a la piel. Entonces, bueno, te va a tomar muchísimas horas. Naturalmente vas a tardar entre 6 y 10 horas para hacerlo, dependiendo si lo vas a hacer en sombra, si lo vas a hacer en color, pero siempre va a ser la paciencia. Claro, esa la paciencia es como la maestra de todas las artes. Siempre he escuchado esa frase. Eso sí. Hanjo, ¿cuál es, a la hora de hacer los tatuajes, obviamente, bueno, acabas de decir, pueden ser 6 horas, 8 horas, pero esas 6 u 8 horas que una persona se somete a un proceso, ¿son seguidas o son por sets? Es decir, 2 horas un día, 2 horas otro. ¿Cómo funciona? Bueno, por ejemplo, no, yo no tengo esa paciencia. Naturalmente, las 10 horas, vamos a hablar de un tatuaje a color, de realismo, va a ser todas el mismo día. Pero en esas 10 horas vas a tener breaks, vamos a parar a comer, a tomar un café, a tomar un dulce, sí, cualquier cosa. Pero van a ser seguidas. Puede, cuando la pieza es a color, que tomen otras 10 horas más. Pero esas 10 horas extra sí van a ser después. Mínimo unos 15 días vas a tardar para hacer esas otras 10 horas. Mira, nosotros estamos en este momento en vivo en todas nuestras plataformas y uno de los comentarios que me están haciendo en este momento a través de nuestro canal de YouTube y me dicen, pregúntale a Hanjo cuánto duele. Y me imagino que es muy relativo el tema demasiado, del dolor, ¿no? Demasiado relativo. Tú me preguntas a mí por dolor, no me duele. Bueno, de hecho, yo que me he hecho algunas cositas, no pudiera decir que es un dolor, es como una pequeña molestia, un ardor, pero has tenido, digamos, clientes que se hayan sentido exageradamente adoloridos. Sí, claro. Sí, la gente cambia demasiado. El umbral de dolor es muy variable. Hay gente como que desde que empieza a dolerle el tatuaje y simplemente no lo va a aguantar, como hay gente que no siente, se claro, duerme. También creo que tiene que ver las zonas del cuerpo, ¿verdad? No, es demasiado variable también. Sí hay zonas muy delicadas, como las costillas, por ejemplo, vamos a hablar de las costillas. Pero he tenido clientes que se duermen mientras les tatúo las costillas. Entonces, bueno, ya lo saben que el hombre tiene la mano suavecita porque se le duermen cuando tatúa sí. las costillas. Hanjo, hablando de este tema de tatuar y de crear arte en el cuerpo, que la gente pueda llevarlo como si fuera un lienzo, ¿ha habido alguna petición que tú digas, es demasiado extraña, es demasiado difícil a la hora de realizar? Bueno, fue difícil porque no lo quería hacer. Voy a contar así rápido la historia. Una pareja de chicas, una se tapó los ojos, dibujó algo en un papel con los ojos vendados, un dibujo como así de grande, era un mamarracho literalmente, y la otra chica se lo tatuó en las costillas. Bueno, difícil tener que plasmar eso. Ya. Y ya por último, una de las cosas que me preguntan es, ¿qué tan costosos son los tatuajes? Obviamente yo sé que va a depender del tamaño y de la técnica que utilizas, pero una persona que se quiera hacer algo sencillo, ¿cuánto puede calcular que va a invertir en llevar un tatuaje? Si te vas a hacer algo muy sencillo, vas a gastar $200 más o menos. Bueno, ya lo saben, ya tienen una idea de lo que es el margen de precio para hacerse algo sencillito y llevar el arte tatuado en la piel. Recuerden, si quieren conocer más del trabajo de mi amigo Johan Hanjo en las redes sociales, pues ahí están viendo su username en todas las redes sociales como @hanjo_piso_piso. Para que no haya ninguna duda de este tattoo artist que nos ha acompañado el día de hoy. Visítenlo, conozcan todo lo que ha creado y nosotros hacemos una pausa comercial. Muchísimas gracias por la compañía esta mañana y ya venimos con una sorpresa que les va a alegrar la mañana. Ya verán por qué.